En el reloj de nuestra cueva de la voz silenciosa suenan las 12 de la madrugada y nace un nuevo día. Es miércoles 29 de abril del año de gracia de 2020. Cuentos y leyendas de la web mundoprimaria.com, con adaptaciones de leyendas de Cristina Rodríguez Lomba. Espero que sean de vuestro agrado y, como siempre, confío que de cada leyenda, de cada cuento, obtengáis alguna enseñanza. Los dioses de la luz, leyenda chilena. Hace cientos de años, al sur de Chile, vivían los indígenas conocidos como mapuches. Los miembros de estas tribus se refugiaban en grutas, no conocían el fuego y sobrevivían gracias a lo que la naturaleza les regalaba. Cada día salían a cazar algún animal para comer y recolectaban todos los frutos que podían para poder alimentar a sus familias. Si querían realizar todas estas tareas, tenían que levantarse muy temprano y aprovechar al máximo la luz del día, pues uno de sus mayores temores era enfrentarse a la oscuridad. Jamás salían del poblado cuando se iba el sol. Una noche, un hombre mapuche llamado Kaleu se sentó a contemplar la luna en la entrada de la cueva. Su familia dormía dentro y el silencio lo invadía todo. De repente vio una enorme estrella de larga cola dorada que atravesaba el cielo. Un resplandor cegó sus ojos e iluminó por momentos todo el valle. Kalau se asustó muchísimo porque no tenía ni idea de qué era eso. A toda prisa y tembloroso como un flan, entró en la caverna y se acurrucó en una esquina. Permaneció despierto hasta el alba y, aunque se moría de ganas de contar a todos los que había visto, decidió no decir nada a nadie para que el temor no se extendiese por la aldea. Sí, guardaría el secreto. Esa mañana, en cuanto salió el sol, su esposa y su hija se fueron en busca de comida. Acompañadas por otras mujeres y niños del pueblo, subieron la montaña más cercana y durante horas estuvieron entretenidas haciendo acopio de comestibles para pasar el invierno, que ya estaba a la vuelta de la esquina. Todos trabajaban con tanta dedicación que la noche les pilló desprevenidos. Recogieron rápidamente sus cestas e intentaron bajar la montaña lo más deprisa que pudieron, pero sin luz. Tuvieron que desistir. Era imposible guiarse entre las tinieblas para encontrar el camino de vuelta al poblado. Por suerte, descubrieron una gruta abandonada y se refugiaron en ella a la espera del nuevo día. Fue entonces cuando, en medio de la oscuridad, vieron pasar la enorme estrella de cola dorada que Kaleu había visto la noche anterior y que por segunda vez atravesaba el cielo a gran velocidad. A su paso, una lluvia comenzó a caer haciendo sonar un gran estruendo. Pero no era de agua, sino de piedras que se estrellaron sobre la montaña y rodaron sobre la ladera, provocando multitud de chispas al chocar contra el suelo de roca. Una de esas chispas fue a parar a un árbol y el tronco comenzó a arder, iluminando todo a su alrededor. Cuando el torrente de piedras cesó, las mujeres se acercaron al árbol en llamas con los asustados niños agarrados a sus piernas y descubrieron que, gracias al fuego, podían verse unos a otros entre las sombras. También notaron que junto al árbol ardiente sus cuerpos entraban en calor y era una sensación muy agradable. Aquello era realmente mágico. Los hombres de la aldea, atraídos por la luz, salieron a comprobar de qué se trataba y encontraron a sus familias sentadas alrededor de la enorme fogata. Estaban felices y todos se juntaron para compartir un momento tan especial, entonando cantos y dando palmas. Empezó a amanecer y llegó la hora de que cada uno regresara a su hogar.
Calau cogió una rama que había en el suelo y la acercó al fuego del árbol. Se quedó fascinado al comprobar que las llamas pasaban de un sitio a otro con facilidad. Todos los hombres hicieron lo mismo y tomaron el camino a casa portando grandes antorchas. Durante el trayecto de vuelta, las mujeres les contaron que habían visto que al chocar unas piedras contra otras se producían chispas y que éstas, al contacto con la madera, se convertían en llamas. Así fue como los mapuches descubrieron el fuego. A partir de ese día, perdieron el miedo a la oscuridad, pudieron calentarse durante los crudos inviernos y añadieron a su menú diario la riquísima carne cocinada en las brasas. Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero sobre todo, hazme caso. Sé feliz. La palabra de hoy es barbacoa, palabra con significados muy dispares, sobre todo a causa de la región geográfica en que se emplee. Así que vamos a aprender o recordar, pero como siempre, ¿no? Definición de barbacoa de la web definición.de. El término barbacoa se emplea de diferentes maneras de acuerdo con la región geográfica. Las primeras acepciones mencionadas por la Real Academia Española aluden a la parrilla que se emplea para asar alimentos al aire libre y al conjunto de las comidas que se preparan con este sistema. Por ejemplo, esta noche prepararé cerdo en la barbacoa de la casa de mis padres. O este otro, Matías compró una nueva barbacoa y nos invitó a estrenarla. Y uno más. Tengo ganas de comer una barbacoa de pescado. Como elemento para asar alimentos, la barbacoa también puede denominarse asador o parrilla. Por lo general está formado por una rejilla de hierro donde se ubican las carnes o los vegetales. Esta rejilla se coloca sobre el fuego a una cierta distancia para evitar que la comida se queme. De este modo, el calor llega de manera lenta a los alimentos que se cocinan poco a poco. Es habitual que, en la última instancia del proceso, la barbacoa se acerque a las llamas para lograr que la carne se dore y quede algo crujiente. La barbacoa, parrillada, asado o asadero, por otra parte, es el nombre que puede recibir el conjunto de los alimentos preparados de esta forma u otra similar. Aunque sus ingredientes varían según el país, es frecuente que incluya carne vacuna, cerdo y pollo. También puede contar con vísceras, achuras o embutidos como chinchulines, riñones, morcillas y chorizos. El sabor ahumado que caracteriza esta preparación también pueden disfrutarlo las personas veganas, quienes se niegan a consumir productos de origen animal. En otras palabras, más allá de las verduras troceadas o rebanadas, es posible llevar a la barbacoa a un gran número de recetas hechas a base de ingredientes vegetales, como ser seitán. Incluso hay quienes preparan la pizza de este modo, que ofrece un resultado similar al horneado a la piedra, típico de las pizzerías. La barbacoa no es simplemente un término relacionado con la comida o una técnica de cocción, sino que representa una parte importante de la cultura de muchos países. Si bien es perfectamente aceptable preparar un asado para uno mismo, lo más normal es que esta preparación se lleve a cabo como parte de una reunión entre amigos o familiares, o incluso en eventos especiales celebrados por las autoridades de un colegio o de un club deportivo, a los cuales asisten muchas personas. Con respecto al término en sí, la etimología de barbacoa es muy interesante. En sus orígenes apareció en Haití la palabra barbecue, usada por los taínos, que encontraron Colón y otros inmigrantes cuando llegaron al continente americano, con el propósito de conquistar nuevas tierras. Los taínos eran unos aborígenes provenientes de América del Sur, que llegaron en botes a las islas del Caribe hace más de 6 siglos,
principalmente a Guarania. Los haitianos usaban unas parrillas que denominaban de esta forma para asar carne, y los españoles se apropiaron del término. A pesar de lo que muchos pueden pensar, barbacoa no deriva del inglés, sino que llegó a este idioma luego de haber pasado por el nuestro. En algunos países de habla hispana, como ser Chile, se usa la palabra inglesa, aunque se pronuncia de forma que utilice los sonidos propios del castellano. En este caso particular, la pronunciación es barbecue. Según otra de las diversas versiones de la etimología de barbacoa, el término original pertenecía a los mayas y su traducción al castellano sería carne cubierta con tierra. Se conoce como salsa barbacoa, por último, a un aderezo que se utiliza para acompañar la carne asada. Entre sus ingredientes suele incluir salsa de tomate, miel, especias y vinagre. Y mañana, más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. Poema dedicado a Conchita Piquer, Doña Concha Piquer, gran dama de la copla española para quien compuso más de una canción, junto a Quintero y Quiroga, Rafael de León. Disfrutad de estos versos. Hacedme caso. Disfrutar. Así te quiero, de Rafael de León. A Conchita Piquer. El día 13 de julio yo me tropecé contigo. Las campanas de mi frente, amarga de bronce antiguo, dieron al viento tu nombre en repique de delirio. Mi corazón de madera, muerto de flor y de nido, floreció en un verde nuevo de naranjos y de gritos, y por mi sangre corrió un toro de escalofrío que me dejó traspasado en la plaza del suspiro. ¡Ay, 13 de julio, cuando me encontré contigo! ¡Ay, tus ojos de manzana y tus labios de cuchillo y las 9 letras de tu nombre sobre el mío que borraron diferencias de linaje y apellido! Bendita sea la madre que te ha parido, porque solo te parió para darme a mí un jacinto y se quedó sin jardines porque yo tuviera el mío. ¿Quieres que me abra las venas para ver si doy contigo? Pídemelo y al momento seré un clavel amarillo. ¿Quieres que vaya descalzo llamando por los postigos? Dímelo y no habrá aldabón que no responda a mi brío. ¿Quieres que cuente la arena de los arroyos más finos? Haré lo que se te antoje, lo que mande tu capricho, que es mi corazón cometa y está en tu mano el ovillo, que es mi sinrazón campana y tu voluntad sonido. Nunca quise a nadie así, voy borracho de cariño, desnudo de conveniencia y abroquelado de ritmos, como un Quijote de luna con armadura de lirio. Te quiero de madrugada, cuando la noche y el trigo hablan de amor a la sombra morena de los olivos. Cuando se callan los niños y las mocitas esperan en los balcones dormidos. Te quiero siempre, mañana, tarde, noche, por los siglos de los siglos. Amén. Te querré, constante y sumiso. Y cuando ya me haya muerto, antes que llegue tu olvido, por la savia de un ciprés subiré delgado y lírico, hecho solamente voz para decirte en un grito: te quiero. Te quiero muerto, igual que te quise vivo.
Un día como hoy, 29 de abril, pero de años anteriores, ocurrieron estas cosas. Son las efemérides. De la web hechoshistóricos.es. ...1945... tropas norteamericanas liberan el campo de concentración de Dachau, Alemania, primer campo de exterminio establecido por el régimen nazi, en una fábrica de municiones abandonada al noroeste de la ciudad. Este campo se inauguró en 1933... cinco semanas después de que Hitler se convirtiera en canciller alemán. De Dachau se han utilizado humanos como conejillos de indias para pruebas médicas y científicas, en los que se ha estado experimentando todo tipo de cosas sin ningún tipo de límite ético. En abril de 1945 hay 67.665 prisioneros registrados. Aproximadamente 32.000 personas han muerto entre sus muros. Cuando las tropas americanas llegan allí, se quedan tan impresionadas por las crueles condiciones de vida de los presos que ejecutan inmediatamente a una treintena de guardias alemanes. Tras la liberación, los ciudadanos del cercano pueblo que da nombre al campo serán obligados a enterrar a los más de 9.000 cadáveres que se han encontrado. ...1916... Tras cinco meses de asedio, el cuerpo expedicionario británico bajo el mando del mayor general Townshend explica en Irak ante los turcos que hacen 10.000 prisioneros. Townshend había conducido un ejército de miles de soldados a las orillas del Éufrates para lo que se suponía sería un rápido asalto a Bagdad, pero los británicos subestimaron a su enemigo, siendo forzados por dura resistencia a recalar en la ciudad de Al-Qud, donde han estado sitiados cinco meses hasta su rendición. 1930, Gideon Sundberg, inventor nacido en Suecia, patenta la cremallera moderna, que mejora a la de 1893 del inventor Whitcomb Judson, con cuya hija está casado. 1797. En Londres, los parlamentos de Inglaterra y Escocia firman el Acta de Unión que une a los dos países en el Reino Unido de la Gran Bretaña. Entrará en vigor el 1 de mayo. 1624. En Francia, el cardenal Richelieu es nombrado ministro principal del rey Luis XIII, concentrando en sus manos todo el poder político hasta su muerte en 1642. 1587. Francis Drake, que tiene la misión de la reina Isabel I de Inglaterra de destruir la escuadra española de Felipe II en su fase de preparativos y retrasar o anular el ataque ideado por España, llega al puerto de Cádiz con 20 navíos y allí, con lo insospechado de su visita, destruye con suma facilidad cerca de un centenar de buques. Luego pasará a sangre y fuego las costas peninsulares desde el Cabo de San Vicente hasta Lisboa. De regreso, apresará un galeón portugués que regresa de la India transportando en sus bodegas una fortuna valorada en 2 millones de escudos. 1483. En la isla de Gran Canaria, la más poblada de las Islas Canarias, actual España, los aborígenes finalmente deponen las armas, siendo conquistadas por el Reino de Castilla. Felicidades a quienes hoy tienen su onomástica, la celebran. Y recordaros que es el Día Europeo de la Solidaridad y Cooperación entre Generaciones. Efemérides de nacimientos. 1901. Nace en Tokio, Japón, el emperador japonés Hirohito, que gobernará su país de 1926 a 1989. Un reinado que incluirá tanto la derrota militar de Japón en la Segunda Guerra Mundial como su posguerra, llena de triunfos económicos. En 1946, tras la derrota, dejará de ser un dios viviente. 1818. Nace en Moscú, Rusia, Alejandro II, zar, reformador y partidario de la paz, que paradójicamente deberá hacer frente a numerosos descontentos y al nacionalismo de sus súbditos. Pondrá en práctica las más difíciles reformas emprendidas en Rusia. Y efemérides de obituarios. En 1980 fallece en Los Ángeles, Estados Unidos, Alfred Hitchcock, director de cine británico llamado
El mago del suspense. 1933, en Alejandría, Egipto, fallece Constantinos Caifás, poeta griego y uno de los mayores exponentes del renacimiento de la lengua griega moderna. 1557, en la batalla de Peteros, en la ribera sur del río Mataquito, actual Chile, muere Lautaro, caudillo araucano que con su ejército nativo actuó en forma de guerra de guerrillas frente a los conquistadores españoles. Su cabeza es llevada a Santiago y expuesta en una picota colocada en la Plaza de Armas para escarmiento de la población. Hoy en día se le reconoce como héroe nacional de Chile. 1. Del libro de los sucesos de Isaac Asimov iremos descubriendo muchas cosas. Por ejemplo, Delicias para el paladar, segunda entrega. La mayoría de los adultos sanos pueden pasarse sin comer nada durante un mes o más tiempo, pero deben beber cuando menos 2 litros de agua al día. Los romanos eran tan aficionados a comer lirones que las clases superiores los criaban domésticamente. Los roedores eran mantenidos en jaulas de diseño especial y se les alimentaba con una mezcla de nueces. Debido a las golosinas ofrecidas por viajeros, un rebaño de carneros de montaña que habita en Alberta, provincia de Canadá, ha estado en peligro de extinguirse. El rebaño desdeña la alimentación normal de pasto en favor de los dulces y otras golosinas que les ofrecen. Los animales están reduciendo su paso y las hembras pueden no estar produciendo leche de la suficiente alta calidad. Cuando nos sentamos a cenar cada noche, nuestra minuta incluye mucha más agua de la que se encuentra en el vaso que comúnmente consumimos como bebida. Muchos alimentos contienen un porcentaje sorprendente de agua en peso. Por ejemplo, el pepino el 96%, la sandía 92%, la leche 87%, la manzana 84%, la patata 78%, la carne 74%, el queso 40% y el pan 35%. Cuando el té fue introducido en las colonias norteamericanas, muchas amas de casa, en su ignorancia, servían las hojas de té con azúcar o jarabe después de eliminar el agua en la que se habían hervido. El envenenamiento por plomo ha sido culpado de contribuir a la caída del Imperio Romano. Las mujeres se hicieron estériles bebiendo vino de recipientes cuyo plomo se había disuelto en el líquido y las clases altas superiores murieron en menos de un par de siglos. Los romanos empleaban plomo, paradójicamente, como agente edulcorante y como medicina para la diarrea. Esto incrementó el envenenamiento en masa autoinducido. El plato moderno para comer es un invento reciente. Hasta el siglo XV se acostumbraba a comer sobre una gruesa rebanada de pan duro llamada tajadero que absorbía los jugos. Como Napoleón creía que los ejércitos marchaban sobre sus estómagos, en 1805 ofreció un premio para incentivar modos prácticos de conservar los alimentos. El premio fue ganado por un inventor francés, Nicolas Appert. Lo que inventó fue el enlatado. Fue el principio de la enorme industria de los alimentos enlatados de nuestros tiempos. La leche generalmente no es sana para los orientales adultos o para las personas adultas de origen africano negro, porque éstas suelen carecer de enzimas necesarias para digerir el azúcar natural de la leche. La cosecha principal de Ceilán era el café, hasta que todo el cultivo de 1869 fue destruido por una plaga.
Los cingaleses decidieron plantar té y ahora ese es el cultivo principal de la isla del Océano Índico. Ceilán también ha cambiado su nombre por el de Sri Lanka. Sé bienvenido en la cueva de la voz silenciosa a los relatos en la hora bruja. Entramos en un punto de relajación que puede ayudarte a llegar a ese estado en que una simple voz suena en tu interior y hace que entornes los ojos y te dejes llevar por ella. Inténtalo. Intenta concentrarte en mi voz, en los relatos. Deja tu mente en blanco. No pienses, solo escucha. Solo escucha. Eso es. Te acompaño con estos cuatro relatos. El primero se titula Te mataré, de Mercedes Martínez Rubio, Morimó. Llovía por la autopista mientras mi coche se deslizaba por la carretera. Mi precaución era extrema, mucho más que de costumbre. El aviso del cartel de salida le vi ya cuando casi estaba encima. Aminoré la marcha desviándome con dirección hacia mi casa. Paré el coche delante del cierre y este, utilizando el mando lentamente, se levantó poco a poco. Las luces de mi automóvil invadieron la oscuridad del garaje escudriñándolo todo. Paré el motor y poco después salí del interior del vehículo. En esos momentos una luz se encendió automáticamente en el interior del garaje a la par que me dirigía hacia la salida de casa, mientras el cierre del garaje volvía a bajar despacio presagiando una muerte segura. De pronto, muy cerca de la puerta, que daba al portal y sobre la pared, la vi quieta, expectante a mi reacción. Trataba de mimetizarse y pasar desapercibida, pero yo la vi. La vi y la sentencié. En esos instantes cavilé. Te mataré. Te mataré. Te mataré. Instantes después, sin remordimiento alguno por mi parte, la aplasté con el zapato que me quité rápidamente en la misma pared, quedando despanzurrada y con las tripas fuera. Toma, solté. Muere, cucaracha asquerosa. Mi venganza para la noche de Halloween. El segundo relato se titula El ladrón de orquídeas, de Susana B. González. Esa noche el inspector Muriel estaba convencido de que el misterioso encapuchado del sobre todo gris volvería al lugar del hecho para robar una nueva orquídea del invernadero de la doctora Sofía. Hacía varios años que esta respetable señora había dejado la medicina para abocarse al cultivo y cuidado de sus plantas y particularmente se sentía atraída por las orquídeas. Sus formas y colores no dejaban de sorprenderla y cautivarla al mismo tiempo. Si bien este no era un caso demasiado importante, en la comisaría estaban cansados de ver llegar a la doctora denunciando que sus extrañas flores les eran hurtadas tan sigilosamente que nunca llegaba a descubrir al ladrón. Por otra parte, Muriel sabía que su dedicación y empeño por cumplir con sus deberes de policía le iban a reportar en cualquier momento un ascenso y de ese modo, tal vez la bella Lucía aceptaría ser su novia. De manera que a pesar del frío se escondió tras unos matorrales y esperó pacientemente
la posible llegada del sospechoso. A medida que pasaban las horas, sentía que sus pies se humedecían por la escarcha, pero como no podía moverlos para no hacer ruido, decidió que lo mejor sería pensar en alguien que lo reconfortara. Y esa persona no podía ser otra más que la dulce y callada Lucía. Recordó que un día, en el parque, mientras caminaban por el rosedal, le había comentado que tenía un hobby, un pasatiempo tan especial que solo se lo confesaría a su futuro esposo cuando éste apareciera en su vida. ¿Cuál sería ese hobby? ¿Y si fuese él el elegido para conocerlo? De pronto, mientras su mente discurría entre esos interrogantes, sintió un ruido. Cuidadosamente apartó las ramas que ocultaban su rostro y pudo ver cómo el misterioso encapuchado recogía una nueva orquídea del invernadero y se escabullía entre follaje de los arbustos. En un primer momento sintió el impulso de sorprenderlo, pero luego prefirió seguirlo. Esperó que se alejara unos metros para luego encaminar sus pasos detrás de él. Al llegar a una esquina, el encapuchado dobló hacia la derecha y, para sorpresa del inspector, se introdujo, sin tomar el menor recaudo, en la casa de Lucía. Desconcertado, Muriel corrió hacia allí, saltó la verja y, al ver que el ladrón se estaba recurriendo y escurriendo por la ventana del dormitorio de la joven, se abalanzó sin pensarlo sobre él y ambos cayeron dentro de la habitación. Después de un breve forcejeo, sostuvo las muñecas de este con su mano derecha y con la izquierda le sacó la capucha. Al ver aquel rostro, los ojos de Muriel se abrieron de tal modo que parecían salirse de sus órbitas. No podía ser verdad. Lucía. Su dulce Lucía era el misterioso ladrón del sobretodo gris. La joven, avergonzada, levantó la vista y luego de mirarlo por un instante le señaló con los ojos una vitrina que estaba en uno de los ángulos del cuarto. Muriel se incorporó lentamente y se acercó para contemplar lo que había en el mueble. Tras los cristales, observó que una veintena de orquídeas disecadas estaban expuestas cuidadosamente sobre los escaparates. Cada una de ellas se identificaba con un nombre de fantasía y una breve leyenda acerca de su origen. Después de mirarlas con atención y leer aquellos relatos que daban cuenta de cómo habían llegado un día a la Tierra para engalanarla con sus exóticas bellezas, el inspector Muriel se dio vuelta y contempló por unos instantes el rostro de aquella muchacha que con su timidez lo había enamorado. Sin decirle una palabra, salió a través de la ventana por la que había ingresado y se marchó por las calles solitarias y oscuras, envuelto en una duda. ¿Esa noche se había convertido en el novio de Lucía o estaría a un paso de lograr su ascenso? El tercer relato lleva por nombre Nichos bajo la tierra, de María Luisa de Francesco. Nichos bajo la tierra es uno de los fantásticos cuentos de comentarios para niños escrito por María Luisa de Francesco, un cuento sugerido para niños a partir de 8 años. Nosotros somos esos niños y, por supuesto, tenemos todos más de 8 años. Cuando era niño, comenzó contando el abuelo, los pájaros más lindos vivían en los árboles del cementerio. Si vas a contar un cuento, espera, dijo el más pequeño. Nos sentamos todos. ¡Venga, venga! Gritó y chilló. Los 8 nietos se sentaron rodeando al abuelo. Bueno, no sé si es un cuento. Es algo que recordé de mi infancia. Algo que creo no conté nunca. Un relato real, se podía decir. Cuéntanos, aplaudieron los nietos. Empieza en el cementerio, como dije. Ahí estaban los pájaros más grandes y lindos. Teníamos en esos días concurso de resorteras. Yo me había hecho una enorme. Así, el abuelo, señala con las manos, así de grande. La había hecho especial, muy reforzada y grande. Para probarla había que ir al cementerio, en realidad, a la parte prácticamente abandonada, a la parte de atrás. ¿Cómo era? Inmensa. Los árboles más altos estaban ahí. Por eso los pájaros grandes amaban ese lugar.
y era un lugar solitario, quieto, silencioso. Los pájaros se quedaban en los altos cipreses. Los cuidadores no iban casi nunca. Los familiares de los muertos ya estaban muertos. Ahí nunca había flores frescas, nadie limpiaba las veredas. En fin, que se abrían las puertas, sí, pero el lugar estaba abandonado. Los nichos estaban semidestruidos, algunos cajones estaban rotos porque se ve que los vándalos los rompían para sacar joyas. —¿Eso no es verdad, abuelo? —preguntó el nieto mayor arrimando su silla. —Claro que es verdad —afirmó el abuelo—. Existen los ladrones de tumbas. Buscan alguna joya con que hayan enterrado al difunto. Incluso buscan dientes con oro. —¡Qué asco! —gritería general y risas. —Hay gente que no le hace asco a nada. Recuerdo que había muchos cajones rotos. —¿No tenías miedo? —Sí, pero íbamos solo a correr los pájaros, a probar las resorteras. No mirábamos mucho los cajones y los nichos. En ese lugar tan antiguo, descubrimos que los nichos antes los hacían bajo tierra. Era una especie de sótanos inmensos y abajo apilados los nichos con sus cajones. Pero en realidad, si vos no te acercabas a las puertas de los sótanos y mirabas para abajo, no veías nada de cajones rotos y huesos tirados. Hasta ese día que escuché llorar los perritos. El abuelo se detuvo recordando. —¿Y? —¿Qué perritos? —seguí contando. —Ese día que fuimos a probar mi resortera, de pronto sentí que allá abajo lloraban unos perritos. Buscamos en todos los sótanos hasta que en uno de muchísimos cajones vimos los cachorritos llorando. Tuve que bajar. Todavía hoy no sé cómo lo logré. Fui bajando, no había escaleras, así que fui pisando los nichos y fui descendiendo. Cuando llegué vi cajones rotos, huesos expuestos y restos de muerte por todos lados. Pero solo miré fijo a los cachorritos. Los metí dentro de mi ropa y volví a subir por donde había bajado. Fue así. ¿Y qué hiciste con los perritos? —pregunta la nieta pequeña. —¿Y por qué matabas pájaros pero salvabas perros? —argumenta el nieto mayor. —Son muchas preguntas para un solo día —se ríe el abuelo. Otro día las seguimos. Y el último relato de esta noche se titula En la oscuridad, de Elvis Herbert Huanza Machaca. Decidimos quedarnos a avanzar un poco más. Los demás se iban nada más a las 8 de la noche y nos miraban mientras se retiraban. Nosotros seguíamos con la ropa de trabajo trabajando. Al vernos, hablaban entre ellos y se reían. Qué extraño era todo. Llegué a pensar que se burlaban de nosotros y nuestra suerte. Pasaron las horas y nos adentramos más en la mina. Ya casi era medianoche, así que Jacinto sacó de entre sus cosas una botella de chicha de jora y empezaron a tomar, pero estábamos demasiado cansados, así que decidimos dormir ahí dentro de la mina. Todos éramos inmigrantes que habían venido a buscar mejor suerte en Tacna, una pequeña región al sur del Perú. Algunos soñábamos con nuestro hogar, otros con algún amor que dejamos y otros escapaban del caso y de la ceguera y de la guerra de nuestro mundo. Mientras dormíamos comenzaron unos ruidos como de golpe de metal y risas de niños que no me dejaron seguir durmiendo. Levanté la mirada hacia el interior de la mina y vi un resplandor amarillo. Mi curiosidad pudo más que mi miedo. Di unos cuantos pasos y los ruidos se hacían más fuertes. Distinguí a muchos niños en ropas doradas. Vestían solo un overol, ropa usada de cuerpo completo, y sus cabellos eran tan dorados como el oro. El color de su piel era blanco. Sus mejillas muy rojas y su tamaño creo que llegaría a ser como el de mi pierna. Aquellos niños bailaban alrededor de una hoguera de fuego, cantando una canción que jamás olvidaré por el resto de mi vida. A veces parecían bendiciones y otras maldiciones, que de solo recordarlas provocan escalofríos en todo mi ser. Entre estos extraños seres hubo uno que se dio cuenta de mi presencia y comenzó a acercarse. Se encontraba jugando con piedras. Estaba riéndose mientras tenía en sus manos oro, tanto oro
que no podía sujetarlo con su tan pequeña mano. Me quedé impávido por un momento, pero de alguna forma no sé cómo reaccioné. Comencé a decirle, niño, ¿qué haces aquí, niño? Pero no se inmutaba. Entonces decidí acercarme a paso lento y cuando estuve muy cerca de él, le tomé del brazo y le dije, ¿qué haces aquí? De pronto levantó su rostro hacia el mío y pude ver su mirada. No era la de un niño, era la de alguien viejo. Su cara estaba arrugada y sus ojos cambiaron totalmente. Transmitían furia, enojo, y me respondió casi de inmediato con una voz latosa, ¿ustedes qué hacen aquí? Esta es mi casa. Quise soltarlo, pero con su otra mano tomó mi brazo. Su mano era muy pequeña, pero tenía uñas grandes y gruesas que empezaron a lastimarme el brazo. Lo único que atiné a hacer fue sacar a Ragnar, si es como llamaba mi puñal, y le hice un corte en el brazo, me soltó. Empecé a correr hacia donde estaban mis amigos y comencé a despertarlos. Mientras lo hacía, el resplandor seguía. No sabía cómo despertarlos, así que agarré la poca chicha que quedaba y se las eché en la cara. Cuando despertaron no atiné a decir nada, solo les señalaba con mi mano hacia dónde mirar y cuando lo hacía, vi cómo el resplandor desaparecía. El miedo seguía en mí y demoré unos minutos en despertar del caos. Al ver mi puñal, donde supuestamente debía haber sangre por el corte que hice, no había nada. Al acercarme más a él, noté un extraño líquido color dorado que vendría a ser la sangre de aquel duendecillo, alguien que vi en la oscuridad. Y mañana más historias, hoy no. Hoy continúo con el programa de La Voz Silenciosa, el 4128. Y así hemos llegado al final del programa de hoy, que ya sabéis que dura 60 minutos, que no tiene más, que cuando se acaba la hora, se acaba el programa. Pero ya sabéis también que en este mismo momento y con esta música de fondo, la de Santiago Trigueros, compuesta única y exclusivamente para La Voz Silenciosa y que lleva ese título, comienzo a preparar el programa de mañana junto a mis gnomos, brujas, fantasmas y licántropos, ayudados por esos angelotes que hace unos meses vinieron de la mano de una muy buena amiga a echarme aquí el favor, hacerme el favor de acompañarme y quizá de inspirarme un poquito. El caso es que con todo eso, con todos esos elementos, música, poemas, palabras y sobre todo buenos sentimientos, saldrá al aire, si Dios lo permite, un programa a las 12 en punto de la noche, en la hora bruja, en la hora mágica, de lunes a domingo, para acompañaros en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Si queréis aceptar esta invitación, os espero y encontraréis la puerta de la cueva abierta, los pubs colocados, la música suave y la luz tenue. Y ya sabéis, a pesar de todo y de todos, sed felices. Buenas noches y hasta mañana. Que descanséis.